Hola a todos chicos, seguimos en Arte Rojo, Ubris, Boobies, Red Ass. ¿Cuánto estás ahí? Sí, ¿dónde estás tú? En tu tierrecita, ¿verdad? Sí. Pues no estés en... Espera, voy. Estoy aquí contigo. ¡Tamas tontis! ¡Ay, qué bonito! ¿Quién bebe? Ah, las plantas, ¿no? Sí. Vale. My gosh. Tienes unas cosas muy raras, Kuz, no entendemos. ¿Vosotros entendéis, chicotes? Yo no. Oh my gosh. Ah, este. Ah, que esto es del. Ya. Esto es... Todo esto es del Witchery. Claro, y estoy separando. Vale. Altar. Pero este altar tienes que ponerle cosas encima. Ya, pero poco a poco, hijo. Tienes que poner una cabeza de creeper, una velita, no sé qué, y entonces se va haciendo cada vez más poderoso. Y estos altares funcionan mejor cuando hay vegetación alrededor. Porque pillan su poder de los árboles y de las flores, esas cosas. Pero este altar lo puedo quitar y ponerlo otra vale, vez en por otro lado. Vale, chicos, pues nada, hoy vamos a intentar terminar la estrella. Sí. Al completo, la estrellita que queremos tener, pues dejarla hecha. Es decir, sería... ¡Ay, qué novela! Sería, pues, ya rellenar esta estrella por dentro y hacer los otros picos, que eso es fácil, yo creo que lo hacemos hoy. ¡Ay, cacho! Y tendríamos que quitar el camino de tierrecita. Ya. Yeah. Que me rompe la estética. O si no... Sí, me la rompe. O si no... Teke, ¿tú te atreves a hacer un túnel submarino hasta allí? No. ¿Con vagonetas? ¿Con vagonetas? Sí. Es decir, aunque podemos volar, es una chorrada, pero por tenerlo. Hacer aquí una especie de ascensor o de escaleras hacia abajo, subirte a una vagoneta y que en un momento te lleve allí. Aunque yo con estas piedras llego en un peete, pero no sé. Bueno, chicos, pues vamos a terminar la estrellita. Por lo menos, ¿esto cómo va? Esto cargándose cada vez más. 12,10. Ah, están muriendo, ¿los escucháis? Bueno, muriendo no sé. Sedoso. No, vale. Me quedo con una caña de pescar. No. Venga. Ah, pues ahora sí que le podemos poner ese cacharro que le quité ayer, tío. Tuyo. Botania. El que me hiciste tú del Botania. Creo que lo guardé aquí. Sí, esta mierda. Y esto. Pero esto lo tienes que poner tú. Para que el mana spreader ese cuch. Me hiciste quitarlo. Sí, pero ahora lo pones otra vez y ya está. Funcionará. Esto se lo pongo encima, ¿no? Ya está. Y ahora el mana spreader ese. Toma, ven. Pónselo tú. Que yo no sé. Pónselo. Que yo no sé, apuntarlo. ¿Ah? Hola. Oh my gosh. ¡Eh! No, espérate, le doy con magia. Ya soy un nivel importante, ¿eh? Ah, quería quemarlo con ortofútbola de fuego. ¿Qué haces? Ah, muy bien dirigido. ¿Ya le he dado o qué? Sedoso. Es que tengo algo que me da iluminación. No me acuerdo qué era. Este, el casquito me provee iluminación. Entonces, si estoy dentro, no se pueden espanear los bichos. Yo. Cacho, yo estoy cansado de mi. ¿Qué? ¿De tu qué? De mi mochilita de zombie. Me quiero hacer una nueva. Usástela, hijo. Mimi. Venga, Kuch. ¿Ya? No sé. ¿Cómo sabemos si está? Pues no tengo ni idea. ¿Por qué tienes un colgante en el cuello? ¿Ah? ¿Yo tengo colgante? No. No tengo colgante. ¿Ah? Ella tiene las mejores cositas. ¿Ah? Bueno, ¿qué?
pim, 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 pero no haces nada. Yo qué sé, déjalo, ¿no? Vale, va, pues venga, vamos, sal. Tengo que cerrar. Bueno. Esto tiene que estar cerrado por completo para que no haya luz. Ahora, digo yo que aparecerán bichos, se oirán. Vale, Kuch, mira. Ya lo, ya están muriendo. No, ni, no, ni, a ver esto cómo va ahora. Antes iba por el 12, ¿no? Hola, ositos kawaiis. Hola, papaya. Deja ositos kawaiis. Vamos a pillar de esto, esto, esto y esto. He hecho un montón. Porque, ¿sabéis, chicos, lo que he hecho? Aparte de estar quemando, he puesto aquí un stack entero. Voy a poner otro. Porque el cobblestone no nos vale y la. Y la piedrecita, sí. Vale, quita. ¿Sabéis lo que he hecho? Una cosa súper, súper guachi. Ha sido pillar cobblestone. Y con mi piquín este, ¿veis? Me lo devuelve completamente en stone. Entonces he hecho un montón de stone y he hecho un montón de estos. Están aquí en la cajita. Nunien. Cachou. Venga, vamos a hacer la. Necesito chisel. Necesitamos de esta. O sea que vamos a hacer. Espera. Vamos a hacer de esta y vamos a hacer esta también. Vale. Así lo arreglamos. Vale. Vale, cuchufleta. ¿Me ayudas o qué? ¿No has dicho que haga el subterráneo eso? Que no, que escucha, que eso era una idea. Subterránea, ande bajo en subterránea. ¿Tú sabes lo que nos va a costar? Piensa que debajo de esto hay agua. Ya. ¿Te acuerdas cuando hicimos en IKV, no? La... Sí, pero yo tenía una armadura que podía respirar bajo el agua. Ya, yo también tengo, pero da igual. Vamos a hacer la estrella, Kuch. Bueno, vale. Como me lo has dicho. Que pareces tontis. Tú sí que estás tontis y te callas. Vale, este tamaño te mola, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, ¿lo hacemos así, mitad y mitad? ¿Cómo mitad y mitad, no? A ver. Ah, es que yo había pensado. Mi chica lo que quiere hacer es esta mitad de eso madera. Eso porque lo dijo alguien y dije, bueno, puede ser una idea. Muere zombie. Mueve. ¿Explicas o qué? Se pone detrás de la. Sí, ella quiere hacer, por ejemplo. Ahora. La mitad de la izquierda. La mitad de la izquierda con lo que le corresponde y la mitad de la derecha con lo que le corresponde. Con piedra. Es decir, este sería el Nether Brick y aquí sería madera. Porque como también hay que cambiar todo este suelo. Entonces, esta parte de aquí sería el Nether Brick y esta parte de aquí sería florecitas. Oh my gosh. He lanzado una autobola de fuego, ¿no? Sí. Esta sería blanca y esta sería tierra. Y luego esta sería blanca y aquella sería madera. ¿Sabes? Probamos. A ver, espérate. Mira a ver cómo quedaría. Porque también podemos poner bloques de estos que se mueven. A ver, espera. Vamos a hacer la prueba. Ese no es prueba. Para darle un toque más. No sé. Ahora me dices tú cómo. Ahora hacemos la prueba. Sería eso en cada pico. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué decir? O también puede ser azul. Vamos a poner un azul. ¿Qué te parece, niña del bosque? Pues no lo sé. Tú tienes que visualizar lo que son las cuatro esquinas de esto que elijamos. Es que esta no me mola mucho. Mira. Es que eso amarillo no me, o sea, no me gusta cómo es ese bloque. ¿No? Vamos a probar mitad y mitad a ver cómo queda. Mitad y mitad, lo probamos con una, la nueva que vamos a hacer aquí, de todas maneras hay que hacerla.
Es con infiedra y tierra verde, ¿no? Sí, ¿cuántas son? ¿Cuántas hay que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 1, 14, 15, 16. 16. Venga. ¡Uy! Venga, tú construyes y yo relleno. Silencio. Ah, ya ves, me confundes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 1, 14, 15, 16. Y ahora para acá. Tacata, tacata, hasta que lleguemos al final. Digo yo que si vuelo, a lo mejor lo hago más rápido y todo. Vale, a ver. ¿Qué es ese ruido, mujer? Ha sido un chillido de apareamiento. Ahora me tienes que hacer el amo. Cállate. Ah, vale. Vale, hay que poner de esto aquí por medio. Casi te va una flapa, hijo. Silencio, mujer. Vale. Voy a usar sedoso, que me da más. Me da más. Sedosito. Sedoso. Es tan sedoso. A ver cómo queda, mitad y mitad. Venga, niña, es que tardas como 7 años. Sedoso. Oh. Sedoso. ¡Ah! No tenemos tierra verde, ¿eh? Ya. Tú con sedoso puedes pillar. Sí. Súper sedoso. Pues ve si pilla. Qué sedoso es. Es súper sedoso. ¡Cállate! Tan sedoso. Súper sedosito. Bueno, sería verde y con flores, ¿no? ¿Cómo lo ves, mujer? ¿Cómo lo ves, niña del bosque? No sé, ¿tú cómo ves? No sé, ¿tú cómo lo ves? No sé, ¿y tú? Es que cuando eso se ponga verde, porque yo no lo puedo hacer grow para que crezca, ¿no? Crecerán plantitas, pero no. No. ¿Ves? Ha crecido. ¿Qué ha crecido? No, planta ahí. Ah, sí. Encima del botánea. No, será por tu flor que hace aparecer cosas. Sí. Qué sedoso. No sé, cacho, ¿qué? No lo sé, ¿cómo lo veis vosotros, chicos? Ojalá me pudieseis contestar, tío. Ya ves. Es que este da un toque más mágico, ¿no? ¿O qué? Voy a morir. Súper sedoso. ¿Qué hacemos, Kuch? Mira, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que... Voy a ir con sedoso a tu tierra y te voy a arrancar todas las flores. Tacho. ¿Qué haces? O sea, las flores no, el césped. ¿Por qué? Pues para quita, ver. ¡Quita el caminico! Es verde. Vale, voy. ¡Ay, qué ve! ¿Me quieres destruir mi tierra, hombre? Sedoso. Sedoso. Encima subo de nivel. Venga, sube, magia.
Sedoso. ¡Ah! ¡Qué sedoso es! ¡Hola, pulpo! Muy bien lo decías tú, pulpo. El amor es para pendejos. ¡Ah! Vale. Ya de paso lo quito todo, ¿no, cacho? Sí. ¡Qué sedoso! ¡Es súper sedoso, cacho! ¡No puedo más con tanta sedosidad! ¡Qué sedosín! Sedoso. Es súper sedosín. Ah, claro. ¿Y tú cuánto tienes de maná y eso? 0%. Ajá, ¿y por qué te alimentas tú? No lo sé. Sedoso. ¿Y si la quito? ¿Tú funcionas? Sí. Pues me la llevo, tío, que... Mira cómo lo he hecho. Ahora voy a ir a mirar. Espera, que lo vamos a ver. Sedoso. Voy a poner un poco de tierra aquí de mierda. Uy, solo falta que esto se alimente. Ah, no. Y así te empleo esto gratis. Sedoso. A ver, mira lo que ha hecho Alessandra. Son gusanitos. No. Son gusanitos nomás. ¿Eh? ¿Dónde está? Joder, macho, ahora tenemos una incertidumbre total. Voy a poner todos los bloques. Esto le pones tú las flores, cacho, y a ver qué pasa. ¡Qué sedoso! ¡Qué sedoso soy! Joder, ya. Tu planta es un incordio. ¡Oh, my gosh! ¡Ahora la pones tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cacho! Que no tengo respiración bajo el agua, hijo. ¿No? ¡Ah! ¡Qué tramposa eres! La querías que me mate, ¿verdad? Sedosín. ¿Posible que haya liado a la niña con el picazo? Así te ha ahorrado trabajo, ¿vale? No, porque había puesto lo del medio y además... Con sedoso subo de nivel, que para matar al arcano ese guarro necesito un nivelazo. Porque los golpes físicos no le hacen daño, esto con magia. ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? A ver. Voy. Venga. ¿Qué mierda? ¿Has visto cómo mola? Es con el Giselle. Está bueno. ¡Se ha roto por tu culpa! Sedoso. ¡Ah, mierda! A mí esto me ocupa espacios. Vale, venga, pon flores. Y eso. Pues cacho, no sé qué te digo. Yo lo diferenciaría más, no me convence, cacho. No, vale, sí, o sea, muy bonito, es muy bonito y... No tienes cosas. ¡El perro! Estás en el aire y no puede volar. No puede volar, pero él sufre cuando... ¿Y si hacemos tú de gusanitos como la mía? Sí, me parece que vamos a hacer de gusanitos, ¿eh? ¿Toras? Todas las esquinitas, así, ¿verdad? Sí, porque no mola. Yo quiero que se diferencie, así se confunde, ¿sabes? Ya. No, tienen que ser distintas, tío.
Pero, ¿todas, todas? Ortojan, no me has defendido, na. A ver, sería... sería de este y de gusanano, ¿no? De gusanano, estas. Quisir, llevo más. Lo mejor es ponerlo todo de azul y luego ir dándole con el chisel. Que se gasta el chisel, cacho. ¿Y qué? Jope, es súper fácil de hacer. Eso también es verdad. O sea, todo azul y ir dándole. A ver, espérate, voy a probar. Claro. Le das un dos toques, me parece. Y ya se te cambia el gusanito. El gusanito. El gusanito. El meneíto del gusanito. Vale, espera, niña del bosque encantado, que una vez te perdiste. Que eres un gusanito de colibrí. Venga, yo lo hago. Tú quita la tierra y esas cosas con toque de seda. Sedoso. Voy a casa. ¿Qué? Voy a mi casita. O sea, de esto le pones todo, ¿no? ¿Y yo para qué lo he quitado? Porque estaba en gris. Ah, sí, sí, menos mal. No, da igual, tú le das con él esta mierda. Ya, pero así se ve, lo haces más rápido, ¿no? ¿Por qué? Me cago en... ¿Por qué estás tan diez? Ya lo sabes. Ve, ya está. No sé por qué te extrañas, gusanito de colibrí. Toma, yo te pongo y tú ya le vas dando, tío. Chisel. Chisel. Es un palo y un hierro, puch. Vale. Entonces es... Sí, ¿no, cacho? Así, ¿no? ¡Ah! Es gusanito. Es gusanito. Vale, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quita aquí la tierra con sedoso? Sedoso. Sí, todo eso. Pero como lo vamos a cambiar todo. ¡Qué sedoso! ¿De qué? Nunca había visto nada tan sedosín. Un bebé. ¿Qué? He escuchado un Emilio pequeño. Pues estará muerto. Sí. Mía. Adoremos un Emilio. ¿Te gusta? ¿Qué? Meneito. Lo que molaría sería que estos gusanitos vayan hacia allá. Ya, tío, pero es que no se le puede girar al orto gusano. No. ¿Tienes algo que no... algún sitio donde puedo plantar esta mierda? ¿Y algún sitio donde puedo plantar esta mierda? Vale. Benedito. ¿Pero cómo me miran estos? ¿Quién? Estos. Los paquitos. Sí, dice, oye señora, ¿por qué vuela y nos tienen aquí esclavizadas? Ya. ¿Tendrán utilidad los paquitos? Me gustaría saber si tienen utilidad, tío. Igual te intercambian cosas, tío. ¿Pero de qué magia sois, bichos del...? Pero si sois del mío, ¿qué me estás contando? Claro que me conoces, copón. Ojito, mírulo, ojitos, paquito y negrito. ¿Entonces vale, te gusta así? ¿Qué? Yo creo que sí. ¿Dónde estás? De todas formas, si los suscriptores nos dicen que no les mola... ¿Pero qué haces? Ponlo directamente en azul, ¿no? ¿Qué? Para no tener que darle con el chisel. Que lo ponga directamente en azul, hijo mío. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas tú?
¿Qué te pasa el de hablando, gacho? Y yo me estreso. Paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor. ¿Qué dices, hijo? Vencerán. Vale, ahora. Ah, aquí también. Joder, anda que no va a dar faena a la estrellita, güey. Hombre, ¿qué te crees que le vas a acabar en cero? ¡Ajá! Sabes que nos van a faltar bloques, ¿no? De estos de menos mal que he dejado haciendo piedra a kilos. No, no, hay que hacer más, ¿eh? Ya lo creo. Hay que hacer más more. Hay que hacer more, tío. Y vamos ya mal de la... Joder, me asusta ese chilla. Un Emilio y me asusto. Futura. Hace un montón. No te creas que hay tanto, tío. Unas pocas más, ¿no? Vamos a hacer la mitad, va, total. Si es que me parece que la vamos a necesitar todas, de todas maneras. ¡Pichi huevón! Vale, a ver. Son 16, ¿no, niña del bosque? ¿16 qué? Aquí. O sea, es una, dos. Oye, tres, pues está chulo, míralo desde aquí arriba. Espera, espera, espera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 1, 14, 15, 16. Era para acá. Y el amor florece en tu corazón. Abre tu corazón, la magia. Abre tu corazón, la magia. Tu corazón, abre. ¿Qué dices, niña? Te sigo el rollo. Te sigo el rollo, ¿vale? El arco iris se reflejó. Esto, como es tan claro que el amor. Voy a caerme el agua. ¿Qué? Ya. El amor florece en tu corazón. Vale. Sí, yo creo que sí tenemos ya para los otros dos. Creo, ¿eh? Coñi. Coñi, no digas, niña. Que hay niños peques viendo el canal. Hola, niños peques. Sois muy peques. Quiero comer a besitos. Vale, niña, me voy a por el otro. Vale. Vale, pues chico. Vale, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, más uno, catorce, quince, dieciséis. Me parece a mí que te has equivocado. En esta estrella, ¿eh? Me parece a mí. No lo veo.
¿En qué me he equivocado, niña? Que la diagonal sería esta. Entonces la has dado tú con tu chisel. Que no. Esta sería. Que ha sido tú el que ha hecho la diagonal, ¿eh? Cacho, que lo estás haciendo mal. Es que te has equivocado tú. Porque mira, esto tiene... Esto tiene que acabar así. Te estás equivocando, Kuch. Mira las otras, cómo acaba. Vamos a ver, Cacho, la brillante es la que va por medio. ¡Ea! Por eso te digo que te has equivocado. Que estaba bien. No estaba bien porque aquí... Tú, vamos a ver, estaba bien. ¿Qué mierda ha pasado? Espérate, que me... ¿Qué mierda pasa, bicho? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 1, 14, 15, 16. Pues no me quieres hacer caso y esta sería la diagonal. Espérate, silencio, niña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 1, 14, 15. Claro, falta una. ¿Ah? Claro. Ah, claro. ¿Lo estoy diciendo? Ah, sí, sí. Vamos, perfecto. ¿Qué haces? Eso no lo quites, ya estaba bien. Está mal. Porque me lía, ¿vale? Y el amor flores en tu corazón. Ay, qué bebé. Te digo, está mal. Porque no acaba igual que las otras. ¡Niña! Niño tú. Porque aquí empieza con un azul y acaba con un azul. ¡Ah! Jaja. ¿Cómo te he engañado, eh? A ver. No te equivoques otra vez, eh. Y el amor florece en tu corazón. ¿Dónde serán? ¿Dónde serán? Tu casa. El desierto se transformará. Paraíso muy pronto será. ¡Abre! Picando. Picando. Tu pico y el mío. Creando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y cagando. Picando. Giñando. Picando. Defecando. Vale. Yo solo quiero darte un queso. Y regalarte mañanas. No, mis almohadas. O mis arañas. Paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón. La magia y el amor. ¡Qué chulo, Kuchi! ¿Has visto? ¡Qué bonito, niña del bosque! ¿Has visto, no? Yo creo que sí, queda súper genial, queda más bonito, queda fenomenal. Y también hay que cambiar el suelo. Sí. Todo este suelo hay que cambiarlo, pedazo de trozo. Lo estábamos diciendo de... De hacer dentro del cuadradico otra estrella. Es verdad. Pero lo que pasa es que como hay tanta construcción no se va a ver desde arriba. Entonces no sé si vale la pena. ¿Sabes? Porque luego lo va a tapar todas las casitas que tenemos. Cacho, ahí me parece que hay un error. ¿Dónde? Ahora la que te has equivocado eres tú. ¿Yo por qué? Porque la diagonal es esta, mira la esquina. Esta es la diagonal. Ahora que te has equivocado, he de eso yo otra vez. Eres tú, que es el que ha hecho el cuadradico. Yo solo he hecho la diagonal partiendo de este pico. ¿Qué mierda? ¿Vale? ¿Qué mierda pasa, tío? ¡Ah!
¡Ah, que me he equivocado! Vale, ¿qué es esta línea? Vale, cuchicú, ya está claro, es esta. Anda, ¿ves? Siempre me echas a mí las culpas de tus desgracias. ¡Joder! Pero como me equivoco, tío, que no sé contar. Ah, claro, no, me he equivocado. ¡Déjalo! ¡No! Que lo necesito. A ver, que no me aclaro, tío. Holy shit. Ah, no, que por ahí. Vale, claro, que aquí, este hay que quitarlo, ¿no? Sí, este. Justo este está bien. Vale, vale, este hay que quitarlo. Espera, todavía no lo hagas gusanito. Porque hay que cambiarlo. Hay que poner este aquí. ¿No? Sí, 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 ahora sí. Qué sedoso. Vale, ahora sí, cacho. ¿Viste? ¿Viste o no viste? ¡Sos una boluda! ¿Cómo se te dobla el dedo? ¿Qué haces? ¿Quién? ¿Por qué has cambiado este hijo? Ahora está bien. Ahora está bien, no me marees. Ahora está bien, claro. Ay, qué bonita queda mi estrella. ¿Y ahora tú qué dices de hacer una diagonal también así? Quiero decir, lo que tú dices no es... El cuadrado va a hacer otra estrella. Vamos a hacer sedoso. No hace falta hacer sedoso. Pero creo que me da... más magia, tío, sedoso. Tú dices esto, niña del bosque. Paraíso, lo que pronto será. Abre. Ups. No, estás equivocando. ¿Qué? No. Mira, coincide con el nexo. Donde vamos a poner el huevo. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Lo ves o no lo ves, niña? ¿Qué haces? ¿Por qué pones otro tipo de piedra? Para enseñarte cómo sería. O sea, estás haciendo una X. Es una X, sí. ¿Eh? Sí, es una X. ¿Y cada triángulo de la X de una cosa distinta o qué? Es que yo no quería decir eso. Pues va, dibuja lo que quieras hacer, niña, que nos tienes loco. ¡Vaya leche me he dado! Harto que gracia. Claro, dame madera. ¿Madera? Sí, esa madera que has quitado. Apuche. Pero tienes que estar a mi lado para que cojas con tu sedoso esto. Quita esto hasta la mitad. Hasta llegar aquí. ¿El qué quito? Esto. Niña. Estás más tontes. ¡Hala! ¿Cuánta tinta de calamar hay aquí abajo, tío? Ya. Oh my gosh. Espérate, que tengo respiración acuática. Que esto da lag. Pero tú me has cogido mi chaqueta, ¿verdad? ¿Yo? Yo no he pillado un orto hoy.
Para eso lo que pronto será. A ver. Pues algo por el huerto. ¡Oh! ¡Resurgiendo! Vale, entonces ¿qué? ¡Cacho! ¡Que no se caigan más esos! Venga, quítalo. Sí, oso. Vale. Pero tenemos una caída aquí. Ah, el Jack-o'-lantern no se puede. Oh. Entonces, ¿qué, niña del bosque? Ven, que quita esto. ¿El qué? Así, en diagonal. Sigue la diagonal. Quita. No, ni en trabajo en equipo. Sí, no como en Will Battle. ¡Hola, amigo! Bienvenido a nuestra estrella, a eso abrazada y a... ¡Ah! ¡Ah! No vuelva a nuestro hotel, ¿eh? Hay una cosa rara. ¿Esto qué mierda es? ¡Ah! Ser así. Para eso lo que pronto es... ¿En serio? ¿Hojas? Mira, chimerite. Qué sedoso es el chimerite. Mira, mármol. Oh. Más mármol. Y la piedra esta, hostia, también la pilla de piedra con sedoso, ¿sabes? Y no gasto carbón. Estoy más tonto a veces, macho. Eso digo yo. Cállate, niña del bosque encantado. Joder, tío, se me va a dar un ataque epiléptico, tío. Te lo juro, esa mierda, ¿eh? Cuando es de noche no se puede jugar. ¿El qué, tío? Lo del mar, tía. Bueno, ¿qué? ¿Qué dices, colega? ¿Tú qué? ¿Por qué has hecho eso, tronca? Porque esta sería la estrella. ¿Qué? ¿Qué? El pico grande, que está dividido por la mitad. Cacho, cacho, entonces, espera, que es que no visualizo, hija. A ver, ponte hacia arriba, como yo. ¿Qué Venga. Pasa? ¿Ves este cuadradico? Lo hemos dividido en dos partes. Sí, está dividido en dos partes, sí. Por la diagonal, vale. Y... el triangulito que está arriba está dividido por la mitad. El triangulito que está arriba está dividido por la mitad, sí, sí. El de abajo no está dividido. No, está dividido. Entonces, lo que habría que hacer es partir cada cuadradico de estos grandes por la mitad en diagonal, como hemos hecho con ese. Y entonces lo que hacemos es crear otro cuadrado dentro del cuadrado. Ah, entonces habría que quitar también esta diagonal. Exacto. Ahí dibujar una diagonal así. ¿Entera? Claro. Y en realidad esto no haría falta dividirlo por la mitad, porque yo lo que quería era dividir solamente el cuadrado por la mitad, no dividir también a su vez el triángulo por la mitad. Esto dices tú, ¿no? Pues entonces este triángulo quítalo. Claro, por eso te digo. ¿Qué decir? ¿Este? Este, exacto, eso. Así no nos confundimos. Este es distinto. Este es distinto, hemos dejado lo de infiltrado. Vale, 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 así sí que mola. Claro. Vale, vale, pues venga, vamos a acabar esto y decimos adiós. Y entonces pues ya, ahora habría que dibujar, o sea, hacerlo cada uno pues de un color o un material. Entonces ves, los triangulitos de fuera sería otra estrellita. Y dentro está el cuadrado. Qué pena haber roto esto. Abre tu corazón. Venga, tú quítalo y yo voy poniendo de esto. Ah, ¿qué has hecho? Nada. Que quería que estuviese ese de bajón que no se vea. Para y eso es lo que pronto será. Abre tu corazón. Niña, no me metas presión.
Oh my god, el esto. El huerto seco. Da igual, pasa. No. ¿Vamos a quitar el huerto? Sí, lo tenemos que mover. Aquí en medio no puede estar. Ya. Ya. Pero ves, es lo que te digo. ¿Qué? Que no sé si vale la pena porque todas las construcciones que tenemos lo tapa y no se ve muy bien. Ya, pero el suelo sí que lo vamos a ver cuando estemos andando. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, las esquinitas, estas esquinitas, los triangulitos, están formando una estrella. Sí, sí, ya sé lo que me dices. Es una estrella dentro de una estrella. Sí. Vale. Y entonces esas esquinitas... ¿Y de qué materiales? ¿Y de qué cambiaremos? Claro, ¿de qué podemos...? Con idea. Y aparte, escúchame, esto hay que cerrarlo, ¿no? ¿Cómo que cerrarlo? ¿O quieres vivir al aire libre? Yo pensaba hacer... ¿Aire? ¿Sí? Yo pensaba hacer construcciones hacia arriba. Bueno, pero a mí me gusta así, porque hay que cerrarlo. Cerrarlo quedaría claustrofóbico todo. Hombre. A mí me gusta así. Vale, chicos, pues vamos... Hay que ver, ¿esto era un barco? Esto era un barco, cacho. Esto era un barco de los barcos. Y mira lo que hemos hecho. Ya veis, mola un montón. O sea, esto vamos... Ahora está jondando. Pues venga, día a día. Vale, chicos, pues nada, esperemos que os haya gustado la construcción caótica, porque no nos aclarábamos de nada. Pero bueno, ya tenemos nuestra estrellita preparada. Mira, te voy a hacer la picadura de la cobra gay en el aire. Mira. A ver. ¡No me das con tu rayo! Venga, házmelo. Picadura de la cobra gay. No, no, agáchate, agáchate. Te vas para abajo. No, 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 quédate para arriba. Mira, así. Mirad. Mira. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves mega gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gaylo. ¡Oh! ¡Con la estrella gaylo! Mira, mira, cacha, sí. A ver. ¡Nunien, Nunien! Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Picadura... Si te pica te vuelves gay. Ahora salta. Se va para abajo. Vale, adiós, humanos. Adiós. Adiós.